¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Iris Fagner. Buenas tardes. Bienvenida. Doctora, gracias. En la mitad de las gracias. Iris Fagner, que es una de sus especialidades, justamente es como esa incapacidad o discapacidad para tragar, doctor. Para sí, tú lo dijiste muy bien. La disfagia es una dificultad que tenemos para pasar el alimento de la boca hasta el estómago. O sea, básicamente es poder tragar. Sí, o sea, la dificultad para poder tragar, para poder asimilar los alimentos, a veces no solamente es para tragarlos, sino a veces para manejarlos dentro de la boca. Porque la disfagia pues tiene varias etapas, tiene varias fases. Exacto, o sea, la deglución tiene varias fases, o sea, la deglución tiene una fase preoral, o sea, cómo acerco el alimento a mi boca, tiene una etapa oral, que ya es cómo manipulo el alimento dentro de la boca, y ya viene una etapa faríngea, cómo pasa de la boca a la faringe y cómo sigue todo su trayecto hacia el esófago, ya es una etapa esofágica. Eso es todo un proceso anatómico normal, pero sí se ve alterado en algunos niños, ya sea por la prematurez o porque tengan una dificultad neurológica, también se ve afectada en los adultos. Pues, ¿y qué consecuencias trae esto para el lenguaje? Eso. Era la misma. Bueno, para el lenguaje muchas, trae demasiadas consecuencias porque es una actividad prelingüística, o sea, es algo que viene antes del lenguaje. Antes del lenguaje respiramos, eso es lo inmediato, sí. ¿Cierto? Cuando lo hacemos. Sí. Ya después succionamos y desde ahí podemos empezar a hablar de una disfagia. Cuando los niños no pueden succionar, entonces no logran desarrollar bien los movimientos orofaciales, o sea, los movimientos de la boca, de la lengua, y por tanto no logran hacer una buena deglución, no se van a poder alimentar. Es por eso que los niños con síndrome de Down, que no tienen por lo general esta capacidad de succión, cuando recién nacen, tienen más dificultades en el habla también. Claro, porque realmente si ellos no hacen una buena maduración, un buen entrenamiento de toda esta musculatura, entonces cuando ya va a ser la edad de aparecer el lenguaje expresivo, más no el comprensivo, sino el expresivo y el habla, entonces no van a tener la capacidad de organizar la boca, la lengua, para hacer la producción de sonidos y de palabras más adelante. Aquí viene mi inquietud porque obviamente pues quienes somos madres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos desde que nacen, entonces empezamos con ellos, que entonces empiece con las compotas, luego entonces sólidos, y a veces nos demoramos en ese proceso, y lo traigo porque hace poco tengo una amiga que me decía, tiene el niño de un año, dice, yo no le puedo dar nada sólido porque el niño quiere vomitarlo. Entonces yo digo, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en la introducción de los alimentos en nuestros hijos que no vaya a ser a futuro un problema para el habla? La responsabilidad es inmensa, o sea, se le deben dar a los niños los alimentos de acuerdo a como lo haya recomendado el nutricionista de la parte nutricional y el pediatra de acuerdo a la edad que tenga el niño. O sea, cuando los papás nos quedamos de pronto en las compotas durante un año, los niños llegan a veces a mi consulta con 2 años y 3 años y aún están comiendo están tomando tetero solamente o están comiendo solo compotas. Entonces no tienen la posibilidad de desarrollar todos estos músculos para lo que los necesitamos, para el habla. Doctora, me imagino que hay condiciones especiales, digamos, como enfermedades, trastornos, que dentro de, digamos, como del portafolio de problemas está el tema, digamos, funcional o el tema neurológico de la deglución. Pero también me imagino que hay niños que no teniendo ninguna alteración, sino por cuestiones también de hábitos, van a tener de pronto malos hábitos que hagan que no traguen bien y en consecuencia entonces el lenguaje se ve afectado. Me gustaría, si es así, que nos enfocáramos en este segundo caso. En los niños que teniendo absolutamente todo para desarrollar un lenguaje no lo hacen porque de pronto esa primera etapa de deglución no fue suficiente la o adecuada. No fue la adecuada. ¿Eso sucede? ¿Y por es qué? Muy común. Los niños que tienen una disfagia y no han sido diagnosticados incluso, o sea, era lo que comentaba Sandra, niños que de pronto hacen náuseas cuando van a hacer cambio de compotas a sólidos, o niños que tosen mucho mientras comen, niños que vomitan con frecuencia. Entonces, si esto no se diagnosticó a tiempo, porque desafortunadamente es común que no se diagnostique a tiempo, entonces cuando ya llegan a la consulta del fonoaudiólogo, llegan es con un trastorno en el lenguaje, ya llegan es con ese va a ser el síntoma inicial, pues no fue que puede ser cualquiera de los trastornos, puede ser el ceseo, puede ser cualquiera de ellos. ¿Cuáles trastornos? Básicamente es porque hablan menos de lo que deberían hablar para la edad, cuando hablamos en el lenguaje, porque el lenguaje es la comprensión que tenemos y la comprensión que tenemos de lo que nos rodea
y las frases que utilizamos para expresar eso que estamos entendiendo. Ajá. Ya el CCO, por ejemplo, es un trastorno del habla, porque ya el habla es la parte, la materialización de esa expresión, o sea, cómo yo voy a organizar mis órganos de acuerdo al idioma que tenga para hacer una producción de sonidos y después de palabras. Pero, o sea, esto es súper interesante porque yo nunca me imaginé la responsabilidad en el alimento para que un niño entonces pueda, sí, o sea, el sí, tema de que coma bien, de que uno tenga el proceso. Nutra, sí, pero no es para que uno piensa bien, que el problema del habla del hijo, si no es, digamos, por algo anatómico, por algo que ya venga de nacimiento, pues uno piensa, porque, allá, hacia bebé, gordo, hermoso, precioso, pero resulta que es que hay cosas más allá. Hay algo que también es muy importante en los niños, y es que cuando comienzan la guardería, pues eso pareciera que automáticamente se les encendiera el switch y dijera, hable. Porque, porque con la comprensión y escuchando hablar a los otros amiguitos y la necesidad de expresarse, porque ya no están los padres. Sí, pero porque ya no están los papás, sí, porque ya no está el papá y, y entonces uno se lo entrega. En cambio, en la guardería, pues ya es otro proceso hasta de autocuidado. Después de que pase el proceso, porque yo pensaría que uno después de que pase eso es cuando uno ve, mi niño tiene problemas. Si pasó la guardería y aún no habla, eso es algo que uno puede decir, esto es un momento de alarma para yo decir, es momento de consultar, o cuando como padre tengo que decir, tengo que consultar. Lo ideal de consultar es desde, incluso desde un año, cuando al año los niños deberían ya estar llamando a su papá y a su mamá. Incluso en los niños de meses. Uh-huh. Cuando un niño de meses no reacciona ante la voz del papá y no reacciona con una sonrisa, o el niño no hace juegos vocálicos, o sea, ba, 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 pa, 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 ta, ta, no repite los sonidos del medio, entonces es bueno consultar para descartar primero una pérdida auditiva. Por eso es que cuando entran al preescolar, la socialización y esa repetición ayuda tanto al desarrollo del lenguaje, porque si el niño tiene una buena audición, entonces hay otros que hablan más, otros que hablan menos, está con su jardinera, entonces va a desarrollar más el lenguaje, más fácilmente. Pero de igual manera hay unas etapas de desarrollo del lenguaje de acuerdo a la edad cronológica que tiene el niño. Todos los niños deberían asistir al programa de crecimiento y desarrollo que tiene su EPS. Uh-huh. Entonces allí los médicos, las enfermeras conocen de estas etapas de desarrollo y deben hacer una remisión lo más pronto posible. Porque por lo general no es oportuno, y por lo general cuando llega la revisión con el fonoaudióloga es en la época del colegio, cuando empiezan la lectoescritura, que hay veces tienen dificultades los niños y la misma profesora es quien llama al padre de familia y le dice, pues sería bueno que tuviera una consulta con fonoaudióloga. Por lo general pasa así. Es verdad. Pero en la actualidad estamos tratando, y ya los médicos y todo el personal de salud, porque esto es un equipo interdisciplinario el que tiene que ver con la parte lingüística en los niños, entonces cada vez se están capacitando más para detectarlos a tiempo. Pero de igual manera, entonces los niños, por ejemplo, que tienen que noten los papás que no están comiendo de la forma que deberían para la edad. ¿Cómo es para la edad? Es que mastiquen bien, que traguen bien. Los niños que no están haciendo los sonidos, no están llamando a su papá, si sea por cualquier papá, tatá, etc. O con palabras ya un poco más estructuradas, de acuerdo a la... ¿Podemos hablar de desarrollo por etapa, por ejemplo, pues, qué se espera el año, qué se espera los dos, y así sí, sucesivamente? Primero cuando es una palabra, luego cuando uno en las dos, estamos hoy conectadísimas. Sí. Dale. Bueno, hay muchos autores, y si miramos como en la literatura del lenguaje, yo sé que las fonoaudiólogas, mis colegas, van a decir, ay, pero esa etapa va más adelante, va más atrás, pero vamos a decirlo de manera general, que a los 9 meses comienza un juego vocal, a los 9 meses debe haber un silabeo. ¿Qué es un silabeo? Babab, tete, bebé, o sea, hacer sonidos con sílabas. Uh-huh. Ya al año debería aparecer una primera palabra de acuerdo a la experiencia que ha tenido el niño. Si el niño ha estado muy cerca del papá, la primera palabra que va a decir es papá. Si ha estado más cerca de mamá, mamá. Entonces, de acuerdo a eso, si escucha que es tita, pero sin embargo, hay también algunos, los primeros sonidos se hacen gracias a conjugar las vocales con la M, la P y la T. Son las más por eso fáciles. Es que incluso hay son las más fáciles. Por eso incluso hay palabras o veces que esas sí las dicen de primero. Claro. Pero eso no es gratuito. Además de que las escuchan, entonces más también fácil. Tienen un desarrollo para eso. A los 2 años ya hay un enriquecimiento mayor de vocabulario, porque los niños a los 2 años ya han conocido más su entorno, han escuchado más, como lo decía Sandra. Entonces ya tienen por lo menos de 50 a 100 palabras. Vuelvo y digo, esto no son 50 y son 100. Entonces mi hijo tiene 48 y no está hablando bien.
no, ni riesgos, es un promedio. Claro. Y ya a partir de los 2 años, entonces ya comienza a ser algo que 1.5 a 2 años hacen un proceso que se llama holofrase. ¿Qué es la holofrase? Pa mío. Con eso quieren decir que el papá es de ellos. Sí, está cao tú. Entonces es interpretar con una sola frase. Dicen lo que quieren expresar. Ajá. Con una sola palabra. Pero una sola no, una Julieta frase. Ya pasó por ahí. Julieta no, ya habla como una lora mojada. Sí, eso es hasta los 2. Eso es hasta más o menos a los 2 años, o sea, 24 meses. Y después nos seguimos haciendo unas etapas de 36 meses, de 48, ¿sí? Entonces a los 36 meses ya debe tener, o sea, 3 años debe tener la palabra frase. O sea, utilizar dos coherentemente, unir quiero dos palabras. Quiero mi sopa, que dicen quiero así. Mi sopa. Ajá. Pero no van a decir quiero mi sopa caliente con... No, no. Ni riesgo, no. Es una frase sin botones. No, tampoco. Es una frase sin. Y ya después, a partir de allí, de acuerdo al enriquecimiento del vocabulario, van a hacer oraciones mucho más largas. ¿En qué momento debemos llevar a nuestros niños a consultas? Si ya han pasado de pronto toda esa etapa, y toda esa etapa la han superado bien, pero empiezo a notar o que tienen dislalias, o que tienen ceseo, o que hablan con aire como yo, ¿qué hay que hacer con los niños y cómo saber cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo que se tiene con ellos? Con los niños debemos consultar lo más rápidamente posible. Entonces, si encontramos que el niño tiene 2 años, pero no dice ni mamá, ni papá, ni una palabra que sea entendible o inteligible, como le decimos nosotros, eso ya es un motivo de consulta. Si vemos que tiene en cambio 7 años, o sea, hasta los 5 años es el desarrollo del lenguaje, y a partir de los 5 años ya deben de tener, además de un lenguaje estructurado, entonces deben tener una perfecta pronunciación, que es a lo que tú te refieres, o sea, una habla correctamente articulado. Entonces ya si es un niño de 7 años y habla bien, perfecto, pero no pronuncia bien algún sonido, no importa que tenga 7 o 15 años, aún a los 18, a los 30 se puede hacer corrección también de esos patrones articulatorios. Esas son buenas noticias, y le cuento, doctora, que usted queda comprometida y ya planillada. En las 3 gracias. El próximo tema, que es uno de sus especialidades también, y es el tema ya de desarrollo del lenguaje en adultos, ¿no? Y de cómo tratar problemas que se generan por esta raíz de accidentes cerebrovasculares. Yo no sabía, estas personas quedan también con bastantes problemas de deglución, y para esto hay terapias. Entonces hablaremos de eso en otro programa, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, qué bueno también. Tenerla aquí. Gracias. Bueno, le cuento que mi cucarrón de ayer, o el disfraz de cucarrón de ayer, era gracias a Carnaval y Fantasía. Quiero darle las gracias a Margarita y a toda la gente linda que trabaja allá. Eso está lleno de disfraces divinos. Hay y se acomodan sí o sí, con los disfraces, porque hay una gran variedad. ¿Y gracias, Carnaval y Fantasía? En toda la Nutibara, en Laureles. Buenísimo para este fin de semana, que hay bastantes fiestas de Halloween. Y también queremos hacerles una recomendación, y es que conozcan el sitio del doctor Marlon Becerra, su nueva sede en la 33, con todo su grupo de odontólogos. El teléfono es el 413-6848.